Le platico ahora, ante la imperiosa necesidad de frenar la violencia en contra de la mujer en el país y en Michoacán, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Octavio Ocampo, aseguró que habrán de respaldarse todas aquellas iniciativas que garanticen los derechos de las mujeres, su desarrollo integral y una vida libre de violencia. Lo anterior durante su participación en el segundo informe de la diputada Lucila Martínez, en donde además manifestó su confianza de que el Poder Judicial y la Fiscalía del Estado cumplan con su encomienda de brindar justicia a todos aquellos que han sido víctimas de esta violencia, como en el homicidio de la joven Jessica González, que consternó a toda la sociedad michoacana. Octavio Ocampo advirtió que la muerte de Jessica es solo una muestra de la descomposición tan grave que padece nuestro país, por lo cual es imperante que todas las instituciones del Estado mexicano salvaguarden las garantías fundamentales de las mujeres. Por ello, aseguró, desde el Congreso de Michoacán habrán de atenderse de manera inmediata todas y cada una de las iniciativas y reformas que coadyuven a detener y revertir la ola de violencia feminicida. Finalmente, el presidente de la mesa directiva reiteró que es momento de construir juntos como sociedad un futuro libre de violencia para todas y para todos.